A partir del 1 de marzo presento mi renuncia de manera irrevocable e indeclinable, bueno, por cuestiones que ya me superaron. Cuestiones que te superaron, ¿a qué te referís? ¿No había una convivencia con el resto de la comisión directiva o tu función ya no iba más allá? En realidad la convivencia fue dura, pero bueno, la remé porque mi función era... se manejaba de manera transparente, bien reglamentada, como dice el estatuto, pero bueno, reunión tras reunión cada vez se ponía un poco más pesado para mí el destrato verbal, físico, y bueno, y por último, lo máximo fue que el presidente haya retirado 2 chequeras en Banco de la Provincia de Córdoba, y emitirán cheques sin mi firma. Todo cheque tiene que ir con la firma del tesorero. En este caso no estaba mi firma, se han pagado cuentas, los cheques están entrando por clearing y bueno, yo no decidí no ser cómplice o no hacerme cargo de eso. ¿Esto es en el Banco de la Provincia de Córdoba o en el Banco Nación también funciona de la misma manera o pueden firmar otros miembros de la comisión que no fuera exclusivamente el tesorero? No, en Banco de la Nación los 3 firmantes estamos autorizados, pero en Banco de la Provincia solo presidente y tesorero. ¿Y esto es lo de conocimiento de la comisión directiva? Totalmente, sí. En noviembre hubo una renovación, como que caía el convenio y había que renovar. Volvimos a ser firmante, presidente y tesorero en su momento. Pero bueno, ellos siempre... decían que yo no largaba las chequeras o que me creía dueña de esto, pero en realidad era mi responsabilidad. Y bueno, cuando tuvieron la posibilidad de sacar esas chequeras y hacer este manejo o mal manejo, decidí hacer un paso al costado. ¿Nunca se limaron las asperezas que había a partir de que decidieras seguir después que presentaras una lista aparte? No, jamás. Al contrario, cada vez era un poco más pesado para mí porque, bueno, ya te dije, en cada reunión era siempre un motivo más para reproche o para decirme que yo no tenía que estar, que no merecía, que era generadora de problemas. ¿Y a qué crees que obedece esta posición del resto de la comisión para con vos en lo personal? En lo personal, ¿cómo que obedece? No, mira, yo tengo buena relación con gente de la comisión. Algunos... ya no fueron más a las reuniones porque no estaban de acuerdo con el estrato, otros que me apoyaron desde su postura privada, y gente que nunca fue a la comisión, o sea, que no son muchos, son contados la gente que iba y decía que era una cuestión de comisión, directiva en general. ¿Llevaste a cabo denuncias por alguna de las situaciones? Sí, sí hice mi primer denuncia el 28 de diciembre, posterior a la reunión donde a una agresión física. Y bueno, después las posteriores por estas últimas cuestiones. ¿Tuvieron trámite judicial las denuncias? ¿Y por qué razón fueron? ¿Qué es lo que denunciaste? Yo denuncié agresión física. Y ahora, bueno, esto último que es la emisión de cheques, que no pasa por mí, porque yo debo cubrirme por esto, que es con firma no autorizada. ¿Esto también está denunciado en alguna autoridad de tribunales? He hecho denuncias por esto, sí, es todo un proceso, así que no sé en qué instancia está. Sí puedo seguir lo que hice a través de IPJ y en Defensa Civil, porque cuando vos dejás la constancia en SUAC te dan un sticker donde vos podés hacer el seguimiento. Y bueno, y por el asesoramiento de gente de Córdoba. ¿Y Defensa Civil es del ámbito de la provincia de Córdoba? Sí, Defensa Civil del ámbito de la provincia de Córdoba. ¿Y tiene que ver con bomberos voluntarios? Sí, ¿cómo que no? Esos son los que manejan los fondos de la lucha contra el fuego. Ellos son, o sea, nosotros, Federación es un ente aparte de una ONG, pero dependemos de Defensa Civil. Yo tuve el mejor trato, lo tuve con la gente de Defensa Civil, el mayor asesoramiento con ellos.